Antes de comenzar con este video fue posible gracias al sitio web llamado Fruki.io, en la cual solo agrega los temas que tú quieras y luego vas a elegir en tan solo un clic. Presionas solamente el botón Go y finalmente la pantalla va a moverse hasta que va a elegir qué tema vas a hacer o qué prefieres, o obviamente puedes hacer una pregunta al sitio web. Por ejemplo, eligió el tema 4. Sin más preámbulos, empecemos con el video. En este video hablaremos sobre un jugador que participó esta vez en la Copa América con Perú. Así es, me refiero a Alejandro Hochberg. También se cuenta que este jugador jugó en 3 clubes muy importantes, entre ellos la U, Alianza Lima y Sporting Cristal, subcampeón. Pero antes de empezar con el análisis, primero le pasemos sus estadísticas. El nombre completo de este jugador se llama Alejandro Hochberg González, o más conocido como El Enano. Su nacimiento fue promediano de Lima, Perú, el 20 de agosto de 1991, hace 30 años. Su país es Perú. Tiene 2 nacionalidades, peruana o uruguaya. Su altura mide 1,65 metros. Su peso mide 73 kilogramos. Carrera deportiva. Su deporte favorito es el fútbol, claro. El club profesional, su debut fue el 21 de abril de 2012 cuando jugó por el Rentistas. Actualmente juega en Sporting Cristal. Juega en la Liga 1. Es de Extrema y obviamente lo sale a un número 8. Y hablando de su selección nacional, que es obviamente Perú, jugó el 23 de mayo de 2018, su dorsal es 22 y su parte en fleta es 5. Este jugador alcanzó sus 2 logros. El primero fue la Copa Movistar conquistada en 2017 jugando para Alianza Lima, y la Supercopa Peruana de Fútbol del año 2018, que aunque no lo creas, existió y jugó para Alianza Lima. Bien, empecemos con secciones y secciones. Inicios en el fútbol uruguayo. Nacido en Perú, pero con ascendencia uruguaya, Hochberg realizó divisiones menores en la Academia Tito Lago hasta el año 2001, cuando con 10 años emigró a Uruguay, pasando a jugar en las categorías inferiores del Liverpool Football Club durante 2 años, para luego formar parte de las divisiones inferiores y posteriormente de las reservas de Peñarol. Con la finalidad de buscar mayores oportunidades al tener la nacionalidad peruana, pasó pruebas en los 2 clubes peruanos importantes. Primero fue Universitario de Deportes, que era dirigido por Norberto Solano, y Alianza Lima, que era dirigido en ese entonces por José Soto. Sin embargo, ninguno de los directores técnicos antes mencionados aprobó su fichaje, por lo que volvió a Uruguay para seguir buscando oportunidades. En el año 2012 firmó contrato como profesional en el club Rentistas, donde pudo debutar en la primera división de fútbol uruguayo con 21 años. Club Atlético Rentistas. Luego de pasar las pruebas en el fútbol peruano, fichó para la temporada 2012 por Rentistas, donde debutó en primera división uruguaya. Su debut se produjo en la derrota a domicilio contra el Club Nacional de Fútbol el 21 de abril de 2012. Aproximadamente llegó a disputar 8 encuentros en la temporada 2012. Club Atlético Torque. En el año 2013 defendió a Torque de la segunda división uruguaya, club con el que perdió el ascenso a primera en definición por penales ante Miramar Misiones. Durante la temporada 2013 disputó 30 encuentros y anotó 4 goles. Para ser tan humilde como Mr. Ok, no. Sesión 2. Llegada al fútbol peruano. FC Melgar. En diciembre del año 2013, el entrenador peruano Juan Reynoso asume la conducción del técnico del Melgar con miras a la temporada 2014. A su llegada planteó una renovación de la plantilla casi en su totalidad, por lo que se concretó el fichaje de varios jugadores del medio local. Como parte de esta renovación, luego de revisar sus videos, Juan Reynoso pidió expresadamente el fichaje del volante uruguayo peruano, el cual se concretó rápidamente debido a la ventaja de Hochberg de no ocupar cupo de extranjero por su doble nacionalidad. Debutó con camiseta roja, lojinegra, el 15 de febrero de 2014, llegando a completar 23 partidos durante la temporada y anotar 3 goles. Sin embargo, a pesar de completar buenas actuaciones, a fines del año 2014, cierra su fichaje con la Universidad San Martín de Lima, o San Martín de Porres,
o Universidad San Martín, en búsqueda de mayor continuidad y adoptar un rol protagónico dentro de un equipo. Club Universidad San Martín. Ante la partida del mediocampista colombiano Jochner Montaño, la Universidad San Martín se interesó en el volante que había redondeado interesantes actuaciones en cuatro al equipeño, por lo que al finalizar la temporada 2014 inició conversaciones para hacerse de sus servicios. Así, a comienzos del 2015 firmó por la Universidad San Martín para toda la temporada, debutando con el equipo albo el 7 de febrero de 2015 con la dorsal 8. En Tierra Santa fue dirigido por el argentino Cristian Leonel Díaz y completó 38 partidos donde anotó 9 goles. Luego de dos temporadas, Club Universidad César Vallejo. Luego de dos buenas temporadas a nivel individual, fichó por la temporada 16-2016 por la Universidad César Vallejo, equipo que contrataba un importante presupuesto para el fútbol local, pues tenía bastante ilusión por su participación en la Copa Libertadores de ese año. Con camiseta poeta, marcó su primer gol internacional, el que fue contra Sao Paulo en la Pre-Libertadores, el encuentro que terminó 1-1, enfrentamiento de ida. Sin embargo, a pesar de no lograr la clasificación a la etapa final de la Libertadores y dio mal inicio de torneo a nivel colectivo, Hogberg logró destacar individualmente, siendo incluso convocado a la Selección Nacional de Fútbol Perú para disputar la Copa América Centenario, bajo la dirección técnica de Ricardo Gareca. Lamentablemente, para el cuadro poeta, la seguidilla de malos resultados concluyó con la pérdida de la categoría, a pesar del importante plantel con el que contaba, lo que significó que Hogberg tenga que buscar un nuevo club para el siguiente año. Individualmente, Hogberg disputó 33 encuentros, partidos y anotó 11 goles. Club Alianza Lima. En el 2017 se desvincula de la César Vallejo y firma por el Club Alianza Lima. Y qué bien, porque así con eso no mofó a este equipo, sino que obviamente lo hizo feliz. En su nuevo club debutó el 13 de febrero de 2017, obteniendo una gran actuación contra Universitario en el clásico de los clásicos del fútbol peruano, y siendo muy importante en la victoria por 2-0. Marcaría su primer gol, esta vez con el club vitoriano de Cajamarca, dándole el empate final a su equipo. Posteriormente, anotaría el empate agónico contra Católica Matute, en la victoria en los descuentos contra Unión Comercio y Moñobamba, y un gol importante en la victoria contra el Deportivo Municipal por 2-0 en el Nacional. Luego de sus buenas actuaciones, Hogberg apareció entre los 500 mejores jugadores del mundo del ranking de la edición de abril de la revista World Soccer. Finalmente, le notaría un magnífico año en 2017 al consagrarse campeón nacional del fútbol peruano, rompiendo la sequía de 11 años sin títulos del cuadro íntimo, siendo pieza importante del equipo y logrando la clasificación a la Copa Libertadores, la Copa Pesadilla 2018. Temporada 2018. En el año 2018, el 7 de enero, renueva por toda la temporada con Alianza Lima con miras de afrontar la Copa Libertadores del año 2018. Jugó los 6 partidos de la Copa Libertadores con el club íntimo sin conseguir ni un solo gol y despidiéndose del torneo en el último lugar de su grupo. Después de la eliminación en la Copa Libertadores, Hogberg solo se consideraría en lograr el bicampeonato con Alianza Lima. Durante la temporada marcó varios goles y realizó muchas asistencias, logrando convertirse en una de las figuras del campeonato y pasando a ser considerado por la prensa y la afición como el mejor jugador del cuadro victoriano en el torneo descentralizado. Sin embargo, el cuadro victoriano, luego de llegar en medio de polémica a los playoffs con Sporting Cristal, pierden las dos finales, obteniendo así el subcampeonato descentralizado y clasificando a la Copa Libertadores 2019. Ahora sí vas a estar feliz, Billo, ¿no? Sorpresivamente para la temporada 2019 no se anunció la renovación del talentoso volante ofensivo y se especuló que tenía una importante oferta económica del Sporting Cristal y otras propuestas de fútbol mexicano que lo alejaban de Matute. En ese marco, en medio de los rumores de un intimante salir del cuadro blanquiazul, Hogberg declararía lo siguiente: "Nadie de Alianza Lima
Me llamo y recién ahora veré todo relacionado a mi futuro futbolístico. Tengo algunas posibilidades y las analizaré con calma. Semanas más tarde, al mercado peruano se le venció al anunciarse el fichaje de Hogwarts por el clásico rival, Universitario. Trascendió que era la sombra principal de que Alianza Lima no había aceptado incluir una cláusula de salida como jugador libre al extranjero, mientras que Universitario sí la había aceptado, y además que le ofrecería un contrato por 3 años. Con este anuncio finalizó su paso como jugador blanquiazul, jugó 56 partidos y anotó 11 goles. Club Universitario de Deportes, temporada 2019-2020. El 7 de enero de 2019, Universitario anunció mediante sus cuentas oficiales el fichaje del defensa uruguayo Guillermo Rodríguez y del volante peruano uruguayo Alejandro Hochberg, con la cual desató la polémica, dando que este último se trataba de un jugador que venía de jugar en Alianza Lima, clásico rival de la crema. Luego de unos días de silencio, debutó en la prensa una nota donde expresaba lo siguiente: "Estoy feliz de tomar esta decisión. Es lo mejor para mí, Calela, y para mi familia". Y de esta forma inició su romance con el cuadro lema. Crema, digo, lo siento mucho, es que me clavo bastante. Como era lógico, la hincha crema 2019 o la noche crema, perdón por decir hincha, evento donde el cuadro merengue presenta cada año su plantilla y comando técnico, centró los focos en el recibimiento de la trinchera norte al exjugador blanquiazul. Sin embargo, durante su presentación, el estadio entero le brindó su apoyo coreando el Idale U, cuando fue presentado sin villarlo o recordarle su pasado reciente. Debutó esa noche en la victoria sobre la Universidad de Concepción de Chile por 1-0. Su debut oficial se dio el 17 de enero de 2019 en el empate contra Unión Comercio, y anotó su primer gol oficial el 23 de febrero en la victoria por 3-1 frente al Pirata Fútbol Club. Con el transcurrir de los partidos, se volvió pieza fundamental en el esquema del técnico chileno Nicolás Córdoba, quien luego revelaría que fue parte fundamental de la negociación al comunicarse directamente con el jugador y señalarle que lo tenía en sus planes para la temporada 2019. Sin embargo, luego de una seguidilla de malos resultados, el técnico chileno dejaría su cargo, siendo reemplazado por el argentino Ángel Comiso, con quien mantendría su titularidad, siendo incluso utilizado como delantero central en varios encuentros y convirtiéndose en uno de los mejores del club de la temporada. Durante esa temporada, pudo volver a formar parte de la selección nacional cuando fue llamado de emergencia para los amistosos de octubre de 2019 ante la lesión de Hiroshima Yotun. No obstante, no llegó a ingresar en ninguno de los partidos. Dejó el club el 22 de diciembre de 2020, siendo criticado por los hinchas por tener una discreta participación en el Clausura y la final. Conclusión, pues Hochberg tuvo una mufa, porque simplemente jugó el partido y le dejó a Universitario subcampeón, esta vez frente a Sporting Cristal en el año 2010, en 2020. Y finalmente, Club Sporting Cristal, temporada 2021 actual. Las 2 temporadas en Universitario llegó a un acuerdo con Sporting Cristal, causando nuevamente polémica por llegar a la ola, por segunda vez consecutiva a otro equipo entre los clásicos del Perú. Tuvo un buen rendimiento en la fase 1 de la Liga 1 Betson, siendo goleador del equipo, ayudando a conseguir este primero torneo corto y consiguiendo la clasificación a los octavos de la Copa Sudamericana. Clash una estrella de participación en la Copa Libertadores, donde marcó un tanto. También clasificó a los cuartos, siendo eliminada por el Peñarol. También, algo que también quiero hablarles, que en ese caso no habló Wikipedia, es que este jugador es mufa, porque hoy llamarle mufa a Sporting Cristal de parte de la final frente a Alianza Lima, o Alianza Lima campeón. Finalmente, Sporting Cristal siendo Spavolting Cristal. Oye, amigo, deja de insultar a Sporting Cristal, ya me tienes a... Ok. ¿Y no lo estaba? Ah, cierto. Sporting Cristal fue mufa y finalmente subcampeón en la Liga 1 Betson frente a Alianza Lima. Bueno, la verdad es muy triste para los celestes. Y me aseguro que Millonario estará llorando, ¿no? Y ahora finalmente vamos a repasar sus títulos,
Sus títulos pesados son la Primera División del Perú con Alianza Lima en el año 2017 y la Copa Bicentenario con Sporting Cristal en el año 2021. También tenemos los títulos cortos, el Torneo Apertura y Clausura con Alianza Lima en 2017, el Torneo Apertura con Universitario en el año 2020 y el Torneo Apertura igual con Sporting Cristal en 2021. Y sus mayores logros son los siguientes. Incluido en el equipo ideal del torneo del Inca, según el portal periodístico de Characa.com, preseleccionado como volante en el mejor 11 del campeonato descentralizado según la SAFAP en 2018, mejor 11 de la Liga 1 según la SAFAP del año 2019, preseleccionado como mejor jugador de la Liga 1 según la SAFAP en el año 2019, 11 ideal de la Liga 1 en el año 2019, preseleccionado como delantero en el mejor 11 de la Liga 1 según la SAFAP en el año 2020, 11 ideal de la Liga 1 2020, nominado a mejor jugador del año de la Liga 1 2020. Y eso es todo, nada más. Así fue la historia de Alejandro Högberg. ¿Qué opinan de ustedes? Y bueno, gente, sin más perángulos, yo me despido y será hasta la próxima. Si te gustó este video, suscríbete y espero que te guste, porque a mí te le vende si me ha gustado. Sin más perángulos, me despido y será hasta la próxima. Adiós. ¿Qué apuro puedo decirle a los equipos? Ah, ya sé. Universitario, Sporting Cristal.